Anhela tener una medalla a nivel de mundial que te hace ser, en mi caso, el tercero mejor de todo el mundo. La fecha nuestra de fundación fue el 19 de agosto de 1935. Se reúnen muchos vecinos y se concreta esta idea de formar el club, se decide ponerle Onkel. Se reunieron en la casa de un vecino acá del barrio con la idea de formar un club para el barrio. Era una zona de muchos terrenos baldíos, campos, así sin casas, y se hacían la cancha de fútbol y con los grupos de amigos del barrio que se juntaban a lo mejor en una esquina. Y bueno, le ponían un nombre y acá decidieron ponerle Onkel porque el primer juego de camiseta, según contaban los socios mayores, se lo donó Onkel, que en ese momento era una empresa que hacía té y especias. Y le dio el primer juego de camisetas, que era blanco y negro, a rayas. Hasta el día de hoy lleva el nombre y los mismos colores en la divisa. Cuando el club no tenía sede y alquilaba una casa acá, una cuadra y media, donde tenía túneles, se hacían grandes bailes de carnaval y después compraron este predio. Y estaba el terreno solo y tuvieron la visión, compraron un barco, lo desarmaron, hicieron la primer sede del club con el barco. Los domingos a la mañana acá había mucha gente, se reunían y se largaban carreras de bicicleta de acá de frente al club, que iban hasta Santa Teresa y volvían, se hacían otras actividades, se hacían festivales de patín. El presidente actual, un tío, el papá y mucha gente lucharon para hacer un contrapiso. Después levantar un metro de pared, después cerrarlo. Cuando estaba cerrado, oh, qué lindo sería ponerle el piso de mosaico, qué lindo sería ponerle las aberturas. Qué lindo sería revocarlo. Y veníamos sábado y domingo a hacer todas esas cosas. Mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis padres. Mis padres durante 18 años trabajaron en el club y vivimos del club. Y nosotros y ahora mis hijos. Y me encantaría que las generaciones sigan estando en el club. Soy Máximo Agüero, tengo 17 años y nací en Rosario. Mi vida en taekwondo comenzó a los 5 años cuando mi mamá decidió enviarme al club a practicar. Ya hasta el día de hoy hace 12 años que practico. Los primeros profesores de él fueron Lucas y Matías Fernández, que los conozco de toda la vida porque su papá fue la primera persona que trajo taekwondo a Onkel. Y yo me crié también viéndolos entrenar. Y bueno, fuimos. Cuando era chico era un poco revoltoso, pero es propio de todos los chicos. Y con el tiempo vivimos muchas cosas juntos, de entrenar juntos. Yo recuerdo cuando yo entrenaba para mis primeros selectivos, el que estaba al lado mío entrenando era él. Y eso creo que determina mucho hasta dónde llegó él. Y me di cuenta que taekwondo es su lugar en el mundo.
día de hoy sí tenemos muchos deportes, muchos chicos del barrio, mucha gente que colabora con nuestra institución. Una de las primeras actividades fue el taekwondo. El actual profesor era alumno de un profesor que fue uno de los primeros en estar y estos chicos de ahora han cosechado un montón de logros a nivel nacional y mundial también, porque trajeron medallas del exterior. Es el deporte que más título le dio al club en el momento de ahora. Maxi es un chico que prácticamente vive en el club, nació acá en el club. Una persona que vive entrenando, una persona sana, una persona que... No sé si es el deporte también que te forma de esa manera, en esa disciplina, pero es muy, muy buena persona. Y es una persona que, digamos, es muy humilde. Bueno, esto lo hace tener no solamente una condición técnica, física, la cual tiene, sino que también su humildad lo hace más grande. Tuvimos la suerte de, siendo él muy chico, de presentarnos a un selectivo y que clasifique, tanto en la especialidad de formas, que fue, me acuerdo, fue un torneo durísimo, porque había muchos chicos y muy buenos. En ese momento, mi instructor, Carlos Bustos, llegaba de competir en el Mundial de Bulgaria. Entonces yo tenía la experiencia de él que me brindaba, más mi entusiasmo y mi emoción por poder competir en un mundial, hizo que ese año sea uno de los más uno de los años que más disfruté en mi carrera. Y la tensión nerviosa de la persona que lo vive desde la tribuna es tremenda. Y más si sos la mamá. Y más si sabés que es algo tan importante como un mundial. Recién cumplía 14 años y recién me metía a lo que era juveniles. Entonces era mi primer torneo como juveniles y mi primer selectivo. Y sin embargo, después de un torneo bastante difícil, se le dio el primer puesto y clasificó en formas. Y después en la parte de lucha también nos presentamos y salió primero también y clasificó. Fue tanta la emoción y tanto el lo logramos que esa noche no dormí. Creo que no sé si él durmió, pero yo seguramente no dormí. Empecé a llorar, pero de emoción, de saber que estaba cumpliendo mi sueño. Ya estaba dentro de los mejores de Argentina y también que iba a ir al Mundial, donde eran los mejores de todo el mundo. Pero después toda esa emoción y esa felicidad y esa alegría, porque fue el primero que lo logró, es como que el globo se me desinfló en pensar en la cifra que había que juntar. Porque nosotros somos clase media y cuando llegaron las cifras, era de locos. Porque yo en mi vida había visto tanta cifra junta. La primera vez que viajó, era imposible solventar el viaje. Entonces, en casa, Máximo le dijo a la madre, ¿y si rifamos mi bicicletita? Y una de las primeras cosas era rifar mi bici, que me la habían regalado cuando yo era chiquito. Era mi sueño en ese momento poder viajar y iba a hacer cualquier cosa por conseguirlo. Y bueno, después la rifaron la bicicleta. No alcanzaron las rispas. Gente de todos los barrios colaboró. Vino gente de todos lados. Recuerdo un abuelo que vino desde Capitán Bermúdez a comprarme dos rifitas. Se tomó el colectivo. No recuerdo, pero habrá tenido como 80 años el hombre. Y me dice, nena, no te compro más porque es todo lo que tengo para comprarte. Y de ahí para adelante todos, sudamericanos, selectivos,
el Mundial del 2016 en Italia. Por suerte quedo clasificado en individual y en equipos para Italia, donde la verdad fue un Mundial hermoso por haber conseguido la medalla de bronce que todo taekwondista anhela tener una medalla a nivel de un Mundial, que te hace ser, en mi caso, el tercero mejor de todo el mundo. El año pasado, en diciembre, Argentina queda invitada al torneo en Europa, un europeo abierto en Grecia. Fue un momento impensado para mí, de minuto cero de mi vida en taekwondo hasta el día de hoy, que iba a poder conseguir salir campeón europeo. Entonces, tenemos una cábala que yo lo beso, lo abrazo y le digo: recordá siempre que vos valés más que una medalla. Una medalla no te hace mejor persona, sino lo que te hace mejor persona en la vida es ser honesto, ser humilde y ser decente. Y que el trabajo dignifica y enorgullece. Nosotros decimos que un buen competidor tiene que tener tres cosas buenas. Una, por supuesto, un poco de talento o ganas de sacrificarse. Tener un buen instructor y después el apoyo de la familia. Creo que él tiene un gran apoyo de la familia, que eso es importantísimo para que llegue a donde llegó. Creo que eso es clave. No sé si conoce lo que es la hora, el día, porque él respira, come, vive para taekwondo. Thank you.